Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Hatu Cómputo y quien les habla, su amigo Hatu. Infinidades de gracias a todos ustedes, gracias por su apoyo, gracias por sus comentarios y gracias al público que me está comprando los drones. Estamos trabajando para crear el paquete o el servicio completo. Y aprovecho y le doy las gracias a todas las personas que siguen enviando sus videos intros como el que coloqué al inicio. En este caso puse el del amigo Nelson Muñoz de Costa Rica. Qué catedral tan bonita e imponente. Hay que ir a volar por allá. Amigo Nelson, muchas gracias. Y bueno, altamente agradecido con todos ustedes. Y en esta oportunidad me encuentro con la pequeña bestia. Y en un par de minutos lo que vamos a hacer es probar el sistema de gestos. Con unos movimientos muy puntuales y exactos, ya que hay varios, pero hoy me voy a enfatizar en despegarlo cuando él solamente mira nuestro rostro, alejarlo, acercarlo, moverlo a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo y que solo aterrice en nuestras manos. Una vez nosotros dominemos esos movimientos o esos gestos, estaremos en la capacidad de pasar a segundos movimientos más complejos, que inicie la grabación, que tome una fotografía y prácticamente sin margen de error. Así que sin más preámbulo, ¡vamos allá! Muy bien, queridos amigos, antes de empezar con este tutorial y cómo se hace, hay que dejar claro de que tu dron debe estar en perfectas condiciones. ¿A qué me refiero? Compás y MU totalmente calibrados. Ok, si no, la reacción del dron puede ser la que tú no esperas. Bien, una vez aclarado esto, vamos a irnos a la aplicación con ya todo encendido, ¿sí? Y vamos a irnos al menú sensores y vamos a verificar que esta opción que dice el control avanzado de gestos del control esté activo. Si está desactivo no va a funcionar. Yo ya lo tengo activo, cerramos y lo primero que vamos a hacer es despegar el dron con nuestro rostro, ya que él trae un sensor 3D espacial, y para eso lo ubicamos a la altura de nuestra cara y vamos a presionar dos veces el botón de encendido atrás y la cámara va a hacer una lectura de mi cara. Así que observen. Muy bien, pueden observar cómo se encendió cuando detectó mi rostro. Ahora lo que voy a hacer es poner la palma de las manos, me retiro un poquito. Y miren cómo él toma su distancia y lo que indica que ya me está leyendo. La palma de la mano siempre, ¿sí? Firme, nada de los dedos separados, no. Y observen cómo lo voy a mover. Arriba. Abajo. Frente. Y ahora voy a decirle que se aleje. ¿Cómo lo hago? Diciéndole chao o adiós. Muy bien, con ese gesto básicamente lo que acaba de hacerse es activar el anti-track, como ustedes lo observan en pantalla, y si yo me muevo, él me va a seguir. Acércate más, Juan. Y aunque él me tiene centrado, ¿sí?, y me está siguiendo, ahora, ¿cómo le digo que se acerque o aterrice donde yo estoy? Sencillo, de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es levantar las manos como si fuera una V. Muy bien, y una vez él se ubica allí, para aterrizarlo simplemente poso mi mano debajo de él. ¿Qué tal? Te hace ver muy profesional. Eso sí, hay que practicar estos movimientos, la distancia, porque si no, no te va a salir a la primera. Una vez domines estos movimientos que he mostrado aquí,
te va a dar mucho más fácil hacer una selfie o hasta decirle que inicie un video y pararlo, porque esos gestos también se le pueden dar a este drone o al SPAR y él los puede interpretar. Así que a practicar en casa, y una vez más te lo voy a demostrar. Muy bien, y ahí tenían la demostración de cómo es controlar nuestro SPAR o la pequeña bestia solamente con la palma de tus manos. A practicar estos movimientos, y en otro tutorial mostraré cómo hacer la selfie, cómo decirle que inicie un video, cómo se detiene. Y bueno, si este video te ha gustado, no olvides darle like, compartir, y si no te has suscrito, suscríbete. Por cierto, el emperador blanco mañana, lo más probable ya lo tengamos aquí. Ya me lo han cambiado, ya que realmente fue un defecto de fábrica que puede pasar, pero lo más importante es siempre ser precavido. Chao, chao, y nos vemos en la próxima.